Sí, hemos terminado la tercera sesión ordinaria del año. En ese marco se han aprobado algunos dispositivos normativos muy importantes. Creo que uno trascendente es la adhesión del municipio al plan maestro dictado por ley de la provincia en año pasado. Puntualmente en ese marco el municipio de la capital tiene obras muy importantes que se van a desarrollar acá en la ciudad. Por destacar algunas, hay 180 millones de pesos que destina el gobierno provincial al municipio de la capital para la remodelación y sobre todo la reestructuración de lo que es el mercado central de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un lugar que esperemos se transforme en un lugar de encuentro de todos los vecinos y por supuesto de turistas que nos visiten en San Salvador de Jujuy. En ese marco también dentro de esa ley está prevista Jujuy Iluminada, que destina particularmente 200 millones de pesos a todo lo que es el Gran Jujuy, Palpalá, San Salvador de Jujuy y Yala para el recambio de luminarias LED. En ese sentido ya están trabajando las autoridades municipales, el Secretario de Servicios Públicos en conjunto con la Secretaría de Energía de la provincia de Jujuy en todo lo que es el desarrollo de este programa, además de incluir obras que van a desarrollar directamente el gobierno de la provincia en territorio municipal relacionadas con el Centro Cultural Lola Mora, con la posibilidad de la refuncionalización del Cabildo de la ciudad, todas obras que tienen un importante impacto en San Salvador de Jujuy. Por otro lado, también hemos avanzado en una normativa que había dictado el Departamento Ejecutivo para, de alguna manera, colaborar con los gastronómicos de nuestra ciudad, brindándoles la posibilidad de ampliar lo que es el permiso de habilitaciones que tienen a fin de que luego de la pandemia y ante la situación que habían vivido no tengan tantos gastos o tantos trámites administrativos que realizar y de esa manera las habilitaciones otorgadas oportunamente también les sirvan para seguir trabajando en cada uno de sus actividades. Destacar también la aprobación de varias iniciativas de carácter económico-financiero, puntualmente transferencias presupuestarias y la ampliación de partidas presupuestarias en base a programas que el intendente a través de la gestión logró a nivel provincial y a nivel nacional. Así que bueno, ha sido una jornada donde se han podido avanzar en varios temas. Destacar también que me parece importante, si bien hubo algún tipo de discusión al respecto, la declaración del Consejo Deliberante del repudio a lo que es la guerra puntualmente que se está llevando a cabo en Ucrania y que de alguna manera ha afectado a todo el mundo, pero particularmente está afectando a ciudadanos de Ucrania que ven violados sus derechos humanos, incluso perdiendo la vida civiles en esta situación.